dar servicio. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida al maestro Dan Williams, él es de la Universidad Estatal de Fresno. ¿Qué haces? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! No, hombre, ya se divierte, William. Well, I don't know what he's doing, but it looks interested. Can you tell me that? Yes, he's actually playing with a wheel that has angular momentum because of the spin of the wheel. That's why you feel a little force, kind of. Yes, exactly. I did. Yes. Exactly. Que tiene cierta fuerza. No sé qué dice, pero le dije que tiene sí. Momento por el por la fuerza. Tiene una la fuerza que tiene, ¿verdad? Vir así. No está tan fácil porque hay una fuerza que se quiere quedar así como está cuando se anda dando los cuando se anda moviendo así. Interesante, muy sí, interesante. La momento angular así lo da. Muy bien. Bueno, en esta ocasión, permítame decirle que el objetivo de por el cual ellos están aquí es porque ellos ofrecen o quieren despertar el interés de los estudiantes para que también se interesen por physics, ¿verdad? Que es que los niños vayan y tomen este tipo de clases de ciencias. That's your interest. You want more kids to be interested in scientific classes, in science classes. Absolutely. Yeah, about a year and a half ago, I developed an outreach program where we went out to schools and we started doing physics in front of people and enjoying physics, because you hear the word physics and you're always afraid of the word physics. Yes. So we're going to instill how nice and how fun physics is. Well, now I've developed a course where I'm teaching some of our physics students how to be science teachers. And we actually have 3 of our 5 students are Hispanic. Well, let me translate that because I think I already lost half of it. Exactly. La verdad es que una de las razones que él ha hecho un programa que tiene mucha diversidad y el propósito de este programa es para llevarlo y hacer demostraciones a las diferentes escuelas para despertar el interés de los estudiantes para que se interesen por las carreras científicas. Y dice que ha hecho varias cosas, entre ellos ha demostrado que estas clases pueden ser muy divertidas y eso lo vamos a demostrar a continuación con nuestros estudiantes. Aquí está Simón, a ver, vamos a ver qué es lo que van a hacer aquí. Haz magia, Simón, por favor. Ok, primero me va a ayudar Don. You're gonna help him? Absolutely. Le va a dar bien mucha velocidad a esta rueda. Se va bien rápido. Mira cómo se mueve. Y la anda dando momento angular. Uh-huh. Y cuando yo la quiero mover, mira, así está bien. Es como una bicicleta cuando estás por la calle, andas en la bicicleta. ¿Pero qué rápido va? Sí, bien rápido. Y cuando lo muevo así, me mueve la silla y mira. Wow. Eso. Y solo, tan solo el movimiento de ese círculo te hace voltear a ti. Ajá, me mueven la silla así y... También cuando lo quiero mover así, no me quiere dejar mover tan fácil porque tiene una fuerza que anda haciendo cuando se anda moviendo así. Y todo esto es, lo dijimos, es la momento angular cuando se anda moviendo así. Bien rápido lo dio bien mucho. Can I try it? Absolutely. Yeah? Sí, a ver. William quiere probar a ver ya me fregó el piso. When you do that, what do kids? I mean, obviously that's a fun activity. Exactly. And is that how you awaken their science spirit? We let the kids actually try, just like your counterpart. Dice que hace que los niños les invita para que lo intenten, para que tengan más interés y para que vean las cosas maravillosas que lo que es la ciencia natural. Lo va a tomar. No, a ver, el otro, así. Está muy pesado. Está muy pesado el paquete. Turn the other way. Voltealo del otro lado. Ahí va, ahí va, ahí va. Deja que te mueve. Así, mero, mira. Mira qué bien. ¿Ustedes saben quién es más grande, el sol o la luna? Pues va a ser el sol, ¿no? No, la luna, porque a ella la dejan salir de noche. Oh, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Ya deténganlo. Ya deténganlo. Ya no puedes más. A ver, déjame ayudarte, por favor. Ahí está. Mira nomás. Llorar y llorar. Bueno, you can also make ice cream. It's scientific to make ice cream. Absolutely. Se usa la ciencia para hacer nieve. Oh, esa sí, es mi parte favorita. Sí, se usa. Y vamos a usar el nitrógeno líquido. Está bien frío. ¿Sí? Ajá. Está a 200 grados menos de cero. ¿Eso es? Ajá. Esto es aquí. Lo vamos a echar. ¿Y qué es eso? Eso lo tapa. Ajá. Eso lo tapa para que no se escape porque está bien frío y no quiere que... ¿Y esto es crema?
Vamos a usar crema y half and half. Ajá. La leche con, okay, y vamos a hacer nieve. No te vayas, William, que no. Vas a hacer nieve. O te va a gustar bien mucha esta nieve. Te duelen las delicioso. Manos, ¿no? Sí. Esta es leche. La leche. ¿Y ahora? Y crema. Y crema. Brown la sugar. Echamos aquí. Y ahora azúcar morena. Uh-huh. Así se llamaba un grupo, ¿se acuerda? Azúcar sí. Morena. Sí. Can you tell me what the liquid nitrogen is? Uh-huh. Ahora, Alumenamos un poquito para el azúcar. ¿Qué tiene el azúcar abajo? ¡Azúcar! Okay, así está bien. Ok, y ya vamos a poner el nitrógeno. Y aquí es donde entra la ciencia. This aquí is where science begins, exactly. Right? Está bien frío, no lo quiero tocar con mi veras? Mano porque, si pongo mi dedo ahí adentro del nitrógeno, lo puedo quebrar y me lo pierdo. A little bit on the ground. Watch. No lo vayas a meter. Take a look at this. Vamos a ver eso que está en el piso. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, wow. ¿No son terroristas? No, somos científicos. Sí. Oh. Ok, lo va a echar aquí y mira. Wow. Mira, ¿ves eso que se anda saliendo allí? ¡Qué interesante! Oh, sí. Los vemos como unos brujos. Eso está bueno para el Día de las Brujas. ¿Eh? Ah, sí, sí. Si a ustedes les interesa que vayan a su escuela, ¿a qué grados van? A grados del primero hasta el 12 vamos. Oh, okay. A todas las escuelas aquí en Fresno y por el valle. Así que si ustedes quieren que vayan, no se olvide que pueden llamar a este número telefónico y ellos van a ir a su clase a hacer este tipo de demostración. Esto se ve maravilloso. Mira qué espectáculo tan bonito. Y qué frío, ¿eh? Bien frío está. ¿Y ya está lista la nieve? Ya mero está lista. No me digas. No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Ya mero? Ya mero. Y está ¿Y bien ese líquido, buena. Si eso está tan frío, uno se lo puede comer de tomos. Oh, sí, porque ya que lo ando echando aquí con la nieve, haciendo la nieve, se va a probar con la nieve, va a tener el room temperature así. Todo va a tener la temperatura de nieve. Va a estar bien, todo. Sí, sí. Y aquí el profesor. Oye, ya se hizo bien. Oh, ya está bien dura. De líquido. Ah, mira. Está bien buena. ¿Quién quiere nieve? Yo sí. Quiero probarlo. A ver, ¿qué agarramos? Pero no me voy a envenenar. No. Porque el nitrógeno. We can serve it. Yeah. You serve ya some? Sabes que el nitrógeno absolutely. Está en la aire, ¿verdad? ¿Sí? Y lo respiramos cada oye, día. Oye, pero tiene oye, qué bar. Está se ve riquísimo. Vamos a ver. We use those swim. Ustedes no van a probar, yo sí, pero ahí voy. Ahorita voy a probarlo. Por ahí tengo una cuchara. Mientras lo voy a agarrar con el dedo, no le hace. ¿Está bien rico? ¡Qué rico! La verdad. Thank you. Así. Deliciosa, de verdad. Simon, show them the weight span on that, ver, on that wheel real quick. Eso. Like pues, that. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿qué le parece si pasamos con William Bonilla, que nos tiene un mensaje muy importante?